¿Qué tal, amigos? Les enviamos un cordial saludo. Hoy nos encontramos en Chipinque. Venimos a la sierra en la zona metropolitana de Monterrey. Y hoy vamos a bajar de Chipinque por la carretera y vamos a recorrer gran parte de la zona metropolitana de Monterrey. Vamos al norte, vamos a San Nicolás de los Garza. Para llegar allá necesitamos más o menos aproximadamente algunos 50 minutos a una hora, dependiendo del tráfico. Para bajar aquí de Chipinque necesitamos algunos 25-30 minutos. Ahorita hay que ir con precaución, está lloviznando, está lloviendo. Y en ese recorrido hasta San Nicolás de los Garza vamos a irnos por la avenida bajando aquí de esta carretera que nos lleva a San Pedro. Vamos a llegar a la avenida Gómez Morín, después tomaremos la avenida Vasconcelos, cruzaremos el túnel de Loma Larga, tomaremos la avenida Morones Prieto, giraremos hacia el norte por la avenida Cuauhtémoc hasta llegar a la avenida Madero, tomaremos hacia la derecha y al llegar a donde se encuentra la línea 3 del metro tomamos la avenida Félix U. Gómez hacia el norte y después de ahí tomaremos la avenida López Mateos, es la misma, cambio de nombre al llegar a San Nicolás. Pues sí, amigos, los invitamos a hacer este recorrido, los invito a disfrutarlo. Bajando de Chipinque llegamos al municipio de San Pedro. Después de San Pedro cruzamos el túnel Loma Larga y ya llegamos al municipio de Monterrey. Vamos al norte y cruzando la avenida Los Ángeles por Félix U. Gómez, ya está el municipio de San Nicolás de los Garza. Esos son los tres municipios que vamos a recorrer el día de hoy: San Pedro Garza García, Monterrey y San Nicolás de los Garza.
Aquí se encuentra adelante la caseta de cobro para entrar a Chipinque. Nosotros íbamos al restaurante, allá donde está el mirador, y con solo decir eso y de regreso mostrar la nota de consumo, ya no cobran el acceso. Pues ya estamos en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Estoy investigando a qué municipio pertenece Chipinque y me dice que pertenece en parte a San Pedro y en parte a Santa Catarina, Nuevo León. A partir de aquí ya tomamos la avenida Gómez Morín del municipio de San Pedro Garza García.
A partir de aquí ya tomamos la avenida José Vasconcelos. Todavía en el municipio de San Pedro Garza García. A partir de aquí la avenida José Vasconcelos cambia de nombre y se llama Avenida Real San Agustín. Aquí al frente de nosotros ya se encuentra la entrada del túnel Loma Larga. A mediación de este túnel Loma Larga, un poquito más adelante, ya entramos al municipio de Monterrey, Nuevo León. Pues ya estamos en el municipio de Monterrey y seguimos nuestro recorrido hasta San Nicolás de los Garza. Pues salimos ya del túnel, tomamos a la derecha y vamos a ir por la avenida, por la calle Juan Pablo II y después la avenida Pío X para llegar a la avenida Morones Prieto y continuar nuestro recorrido. Ya tomamos la avenida San Pío X y vamos hacia el norte en el municipio de Monterrey. Vamos a entroncar con la avenida Morones Prieto.
Pues continuamos con nuestro recorrido, seguimos en la avenida San Pío X y tomamos hacia la derecha para irnos por la avenida Morones Prieto. Vamos a seguir por esta lateral de la avenida Morones Prieto y más adelante tomaremos hacia el norte, hacia la avenida Cuauhtémoc, hacia el lado izquierdo. Pues aquí ya tomamos a la izquierda la avenida Cuauhtémoc. Aquí a la derecha, al frente, se encuentra uno de los edificios que he visto más altos aquí en la zona metropolitana de Monterrey. Y en este momento estamos transitando sobre el puente que se encuentra sobre el río Santa Catarina. Seguimos con nuestro recorrido hacia el norte por la avenida Cuauhtémoc.
Pues ya vamos recorriendo la avenida Cuauhtémoc, la tomamos a partir del puente sobre el río Santa Catarina, desde la avenida Morones Prieto. Ya pasamos al norte del río la avenida Constitución y vamos al norte por la Cuauhtémoc. Aquí adelante ya se encuentra donde está el anuncio de la cerveza, la avenida Madero. Vamos a tomar el carril norte para voltear a la izquierda un poco más adelante. Los dos carriles, norte y sur, tienen la misma dirección, el mismo sentido de circulación. Ahora vamos por la avenida Madero hacia el oriente. Pues seguimos por la avenida Madero, vamos al oriente y aquí adelante se ve la construcción elevada del metro de la línea 3. Aquí vamos a girar a la izquierda y vamos a tomar la avenida Félix Uresti Gómez. Félix U. Gómez, aquí a la izquierda. Esta construcción que se encuentra en la esquina, aquí a la derecha, es una escuela muy antigua. Siempre me ha llamado la atención este edificio. Bueno, pues ya tomamos la avenida Félix U. Gómez, vamos hacia el norte en la zona metropolitana del municipio de Monterrey, Nuevo León.
cruce con la avenida Los Ángeles. Ya salimos del municipio de Monterrey y entramos al municipio de San Nicolás de los Garza. A partir de aquí, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. La avenida sigue llamándose hacia el norte Félix U. Gómez. Y también un poco más adelante ya cambia de nombre y es la avenida Adolfo López Mateos, un poco más adelante, a partir de este desnivel. Aquí cambia de nombre y de llamarse Félix U. Gómez ya cambia de nombre a Adolfo López Mateos. Seguimos hacia el norte y aquí todavía está sobre nosotros la línea 3 del metro. Aquí se encuentra adelante la última de las estaciones del metro de la línea 3 hacia el norte, la estación Hospital Metropolitano. Van a continuar más adelante, según dicen las noticias, la construcción del metro hacia Apodaca. Aquí termina ya la línea. La estación última fue la que les decía, la estación Hospital Metropolitano. Hasta aquí llega la línea el día de hoy. Pues continuamos por la avenida López Mateos. Amigos, aprovechamos la ocasión para agradecerles, nos sigan acompañando en nuestros recorridos. Y como siempre, deseamos que se encuentren muy bien. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces. Amigos, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de videos de Viajero 981 en YouTube y a que activen la campanita para que sepan cuando hayamos subido un nuevo video. También los invitamos a que nos visiten en Facebook y en Instagram. ¡Hasta pronto, amigos!